Las cosas han cambiado mucho desde la última vez que se enfrentaron Betis y Sevilla. Hoy en el canal hablaremos del gran derbi de Andalucía. Dicen que no es fútbol ni femenino, insisten en que nunca podremos cobrar lo mismo. Preguntan que no llegamos, el córner al área, ven que las porteras. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Marcos G. Rayado y vamos a hablar de fútbol femenino, por eso aquí soy Marcos Futfem. Continuamos con las previas de los derbis de la jornada, hoy toca hablar del derbi andaluz y cuando hay protagonismo andaluz, qué mejor que contar con nuestro amigo Alejandro Pecci. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marcos? Espero que las navidades hayan ido bien y también aprovecho para desearte feliz 2021. Bueno, igualmente, que no habíamos tratado todavía demasiado en este 2021. Vamos a hablar de este derbi sevillano, un derbi un tanto extraño, ya no solo por las circunstancias que envuelven al mundo en general, sino por las dinámicas de los equipos. A priori, el que llega mejor es el Sevilla, mientras que el Betis querrá olvidar 2020, un 2020 que no ha sido agradable, y empezar con buen pie este 2021. Vamos a empezar hablando por el Betis, que yo creo que es el equipo del que más se puede hablar o más novedades puede aportar, porque ahora mismo Pierre ya no es entrenador del equipo. En el momento de grabar este vídeo todo se ha dicho. Quien está dirigiendo al equipo es el entrenador interino, digamos, ¿no? Está como interino, supongo. Y no sé, bueno, hay que decir eso, que quizás nos comamos a hacer una previa de este partido y anuncien un entrenador entre que grabamos y publicamos. No creo, porque queda ya poco para el partido en sí, así que supongo que irán con este entrenador nuevo y veremos qué propone, ¿no, Pechi? Sí, a ver. Si no lo han anunciado ya, va tarde para el derbi, porque el derbi es el miércoles, es a las 12 del mediodía, en el Betis, que ejerce como local en el campo Felipe del Valle de San José de la Rinconada. Y ahora mismo quien se está haciendo cargo del equipo bético es el entrenador del filial, José Juan Luque, que ha hecho buenas temporadas con el Betis B. De hecho, estuvo muy cerquita de subir a Red Iberdrola este verano, recordar que perdió los playoffs de ascenso. Y además un Betis B que ha suministrado de futbolistas a la primera plantilla de esta temporada, como por ejemplo Andrea Medina, también Valle, Lucía Méndez, o sea que es un entrenador que cuida el talento y que por lo menos en el filial lo ha hecho realmente bien. Algunos lo recordaréis porque fue futbolista, ¿no? José Juan Luque, además estuvo en la cantera del Sevilla Fútbol Club, ¿no? De la curiosidad. Y el juego en el Málaga, en el Atlético de Madrid cuando estaba en segundo, o sea que es un entrenador que ha estado viviendo de primera mano lo que es el fútbol. Pero como bien decías, es un derbi un tanto atípico en las últimas temporadas, porque normalmente quien llegaba mejor a la cita era el Betis, y esta temporada es el Sevilla, que por clasificación es favorito, ¿no?, para llevarse este partido. Un Sevilla que ha terminado muy bien el 2020, ha hecho un mes de diciembre para mí espectacular, sobre todo a nivel físico. Ha jugado 5 partidos en 17 días, además partido de máxima exigencia como Real Madrid, Barcelona, Levante, Real Sociedad, Granadilla. Además, al Real Sociedad le empata y al Granadilla y al Levante les ganó. O sea que muy meritorio el final de año del equipo de Cristian Toro, que además tenía muchas bajas en defensa. Ha hecho prácticamente una zaga, ¿no?, de circunstancias en esta última jornada, con Almudena lateral zurda, Ivy de central, y un equipo que ha sacado las castañas del fuego, que cuando más estaba contra las cuerdas ha logrado resistir. Y un Betis que, como bien decías al principio en la presentación, pierde y mitió. Está vacante ese puesto del banquillo que ahora mismo ocupa José Juan Luque, que es el entrenador que se ha hecho cargo del equipo en estas primeras sesiones tanto de final de 2020 como principios de 2021, y un equipo que está en descenso, que no está cumpliendo las expectativas generadas a principio de temporada,
que está recibiendo muchos goles, que es el junto al Santa Teresa, es el segundo equipo que más goles encaja, y sobre todo a mí me preocupa que es un equipo que, pese a la dinamita que tiene en ataque, tiene falta de gol. Y yo creo que incluso me preocupa más esa falta de gol por la calidad de futbolista que tiene cerca del área, que incluso la sangría de goles que está recibiendo, porque es verdad que la defensa no es ni mucho menos una defensa de altas garantías. Es decir, que a ti, bueno, sí, sí que podemos decir que quizás si el Betis hubiese tenido más goles, es cierto que lo he comentado en algún vídeo anterior, en el Betis está fallando prácticamente todo, porque ni defensivamente está bien, ni está generando ocasiones, ni luego las ocasiones que genera se transforman, pero creo entender por lo que comentas tú que lo que más te preocupa es la falta de gol, porque si hubiese ese gol, si en esas dos ocasiones que tiene el partido se marcasen como se podía llegar a esperar por la calidad de las delanteras, quizás eso permitiese al equipo crecer un poco. Entonces, ¿tú crees que va a apostar? Bueno, sobre todo, ¿por qué va a apostar el nuevo entrenador, si es que lo conoces? ¿Y qué crees que sería lo principal que debe corregir el Betis? Que yo creo que lo principal, que es el aspecto mental, ese cambio de chip con la dimisión de Pierre, va a contribuir a que las jugadoras digan, bueno, a ver, empezamos de cero, empezamos 2021 y a empezar. Pero futbolísticamente, ¿qué crees que es lo que más fácil se puede corregir o qué va a intentar corregir el nuevo entrenador Luque? En primer lugar, como bien decías, el mental es más importante, ¿no? Porque es un equipo que se viene abajo muy rápido, nada más que encaja un gol, ya el equipo da la sensación de que baja los brazos, ¿no? En el terreno de juego. Pero a nivel futbolístico, en primer lugar, mantener la portería cero, ¿no? Yo creo que eso es vital, ¿no? Para que el equipo empiece a sumar y a creer en sí mismo. Y luego, evidentemente, hacer un equipo que tenga una identidad. Hemos visto un Betis, identidad, hablo de identidad de juego, hemos visto un Betis que no jugaba a prácticamente nada, que era un equipo muy previsible, que se debía muchísimo a los destellos de calidad de tanto de Rosa Márquez como de Ángela Sosa, y cuando ellas dos no funcionaban, sobre todo en faceta ofensiva, era un equipo totalmente vulnerable, un equipo que no generaba absolutamente nada de peligro. También veía yo a las delanteras muy alejadas de la portería, por ejemplo, Oriana Altuve, yo siempre la veía muy pegada al costado, no la veía recibiendo el balón cerca de la portería. Maripa Ávila, tres cuartos lo mismo, que Maripa Ávila yo creo que su nivel ya está decayendo, ¿no? Hablando futbolísticamente, y sobre todo recuperar también piezas importantes o que estaban llamadas a ser importantes este año, como por ejemplo Aisse Salvador, ¿no? En la banda derecha, que yo creo que es una jugadora a la que se le puede sacar mucho más partido del que se está sacando actualmente. Y sobre todo eso, es verdad que la baja de Bayama es muy, muy, muy importante, porque era una futbolista que dotaba de mucho equilibrio al centro del campo. Además, era de las futbolistas que, digamos, más kilómetros recorría en el Betis, y su baja la ha notado mucho el conjunto verdiblanco, porque a partir de su lesión se ha visto que un equipo se ha descompuesto en el centro del campo, y un papel que todavía no termina de asumir es Laura González. Yo, por ejemplo, otra de las jugadoras que me gustaría que el nuevo técnico, en este caso, que llegue, o nueva entrenadora, o José Juan Luque, si se queda, volver a ver sobre el terreno de juego a Anita. Yo creo que Anita es una futbolista que, sobre todo, está acostumbrada a jugar en este tipo de circunstancias, ¿no? Cuando estaba en el Sporting de Huelva, a jugar con esa tensión, ¿no? Que a lo mejor jugadoras del Betis no están acostumbradas a jugar en este contexto, ¿no? De un equipo que está en descenso, o que tienen la experiencia del año pasado, pero no están acostumbradas a estar en descenso este tipo de futbolistas. Yo creo que Anita sí sabe manejarse en ese tipo de circunstancias, mantener la mente fría, y además es una jugadora que a balón parado, de cabeza, va muy bien, y yo creo que una de las cosas que también tiene que corregir el Betis es esa, aprovechar las acciones a balón parado, porque es un equipo que, quieras que no, con el talento que reúne bordeando el área, va a tener muchos tipos de acciones en ese ámbito del campo, y tener una jugadora que vaya bien de cabeza como Anita y que sepa aprovechar esas jugadas a balón parado va a ser fundamental. Además, que tiene una jugadora que las pone Marcos en la misma cabeza, como Ángela Sosa. O sea que yo creo que ese tándem Sosa y Anita a balón parado va a funcionar muy bien. Yo creo que debería de aprovecharlo el nuevo técnico y sobre todo que le dé una identidad al juego. Es que el Betis no juega nada, ya sea una identidad más conservadora o más valiente, más volcada al ataque, pero que tenga algo, ¿sabes, Marco? Porque ahora mismo el Betis es que no tiene un estilo de juego definido. Sí, yo, a ver, mi opinión es que Pierre tenía claro lo que quería hacer. De hecho, ha estado meses en el club, pero desde el momento en el que no ha salido desde un principio esa propuesta de salida con el balón desde atrás, que se perdían muchos balones, que no se lograba conectar con la gente de arriba,
Digamos que el castillo se ha ido cayendo, un castillo de cartas poco a poco, se ha empezado a caer por abajo y al final ha acabado desmoronado. Y que, Sí. Marcos, perdona que te corte, se ha notado mucho que el discurso de Pierre en el vestuario no ha terminado de calar. O No, no. sea, cuando ya el vestuario no confía en la palabra del entrenador, pues ya el equipo se desmorona por sí solo, como bien estás diciendo. Al principio había ese intento, ¿no?, de sacar el balón desde atrás, de hacer un juego bonito, de combinación, pero en cuanto dejó de salir, las jugadoras también dejaron de creer en esa forma de jugar. Y bueno, lo podemos ver bastante bien en redes sociales. Teníamos el caso, por ejemplo, de otra de los cambios de entrenador en el Escuelas de Fútbol Logroño, en el que muchas de las jugadoras dejaron mensajes de apoyo para Gerardo García León. Bueno, y en el caso del Betis, no ha sido así, o por lo menos yo no lo he visto como te Ninguno. echaremos de Sí. menos, Pierre. Y es significativo, ¿eh?, que no haya Sí, ningún sí. mensaje por parte de la plantilla, ¿no?, al que ha sido tu entrenador, además, justo un año Sí, un ha estado año. Pierre en el Betis. Yo no sé si quizás también influye un poco, y aquí entonamos mea culpa, tanto tú como yo, creo que más tú. Igual le pusimos muchas expectativas al Betis. Tal vez defensivamente era un cuadro que nombre por nombre no tenía tanto nivel como para estar tan arriba en la tabla como podíamos pensar, pese a la llegada de Dorine. Sí que es cierto que luego la australiana McCormick no tuvo minutos, no tuvo protagonismo como para demostrar su valía. No sé si el Betis va a realizar incorporaciones en ese sentido. Yo creo que vendría bastante bien, pero bueno, ya sabemos los problemas que hay en los mercados de fichajes para incorporar jugadoras. Algo que sí que está haciendo el Sevilla, que ha fichado me parece que son tres jugadoras, ahora mismo Sí, tres. no tengo el dato. Tres jugadoras desconocidas, digamos, porque realmente yo no tengo demasiadas referencias personales, ¿no? Lo que he podido preguntar, supongo que tú habrás hecho lo mismo y tampoco las conocerías bien bien. ¿Crees que el Sevilla necesitaba incorporar futbolistas y qué crees que pueden darle estas nuevas jugadoras? Bueno, como decías al principio, yo creo que las expectativas en el Betis, desde el propio club la vendieron muy bien, ¿no? Porque salía Willy, Pierre hablando de tal que este equipo podía hacer grandes cosas. Luego veías los fichajes que llegaban y también te convencían, ¿no? Decía, llega Oriana Altuve, que es una jugadora que se le caían los goles en el Rayo. Maripaz Vila, que bueno, venía de 2 años así, no muy buenos, pero oye, era una delantera que tenía olfato de gol. Luego la llegada de Bayamas, que es una centrocampista que a mí, por lo menos personalmente, me gusta mucho. Y luego el super fichaje de Sosa, ¿no? Dices, bueno, pues el Betis puede hacer un año muy bueno. De hecho, no era descabellado que podían estar mínimo, por lo menos, y sigo pensando que tiene plantilla mínimo para estar al menos en Copa, ¿eh? O sea, mínimo, pero sigo pensando que tiene plantilla para estar en Copa, incluso entre los 6 primeros. Pero está visto que no, cuando las piezas no encajan o no ha terminado de encajar, es un equipo que no ha funcionado. Aún así sigo manteniendo que es un equipo que no le corresponde la plantilla que tiene a la posición que ocupa en la tabla. O sea, yo sigo pensando que es un equipo que puede dar muchísimo más de sí. Y me habla de los fichajes del Sevilla. El Sevilla ha hecho tres incorporaciones, como bien has dicho. Una de ellas ya venía entrenando con el equipo desde agosto, más o menos, que es la de Luca Dessa, una chica que va a jugar en el carril derecho, ¿no?, en la posición de la banda derecha. Yo personalmente no la he visto jugar nunca, así que tampoco me pregunte mucho, mucho por ella. Luego también la llegada de Julia Carlenas, la sueca, para el centro del campo. La he visto jugar porque la vi en la Copa Algarve este año, pero no me fijé en ella. No me fijé en ella, ¿sabes? O sea, que cuando la fichó el Sevilla al principio dije, bueno, ¿quién es esta?, ¿no? Y al final lo vi y digo, mira, si la he visto jugar. Una jugadora que le puede aportar sobre todo experiencia, ¿no?, en el centro del campo. También tiene buen disparo de la frontal. En fin, tener diferentes recursos, porque también la lesión de Natalia Gaitán al final te obligaba a tener una jugadora en el centro del campo para cubrir su baja. Y luego la otra chica también sueca, del mismo equipo que Carlenas, del Pitea, que va a desempeñarse de central, una posición que el Sevilla necesitaba forzar por la baja, reforzar por las bajas que tenía, la de Natalia Gaitán, la de Maite, aunque ya está salida de la lesión, pero también es una baja significativa en el equipo atrás. Ahora Echeverri no acaba de volver al terreno de juego, pero una posición que Sevilla necesitaba reforzar por las bajas que estaba teniendo esta temporada. Y en el caso del Betis, debería de llegar una central, es el objetivo del equipo, fichar una central en este mercado de invierno, pero el Betis tiene el presupuesto tan recortado
que vamos a ver si llega o no esa central, porque recordamos que la rescisión de contrato de Jena estaba firmada para 2 años, o sea que en teoría le han tenido que dar el dinero que le restaba de Sí, contrato, ¿no? A McCormick, que por cierto ha marcado ya un gol con el Melbourne City en la última jornada de la Liga Australiana. Pero aún así, el problema del Betis es económico, tiene el presupuesto muy, muy recortado. Eso también habrá influido a la hora de intentar contratar un nuevo entrenador o entrenadora en este mercado y, sobre todo, a la hora de hacer fichajes en esta ventana invernal. analizados cómo podemos decir cómo llegan ambos equipos en trayectorias contrapuestas, podríamos decir. Nos centramos un poco más en lo que va a ser el partido en sí. ¿Qué partido crees que va a suceder? Porque, claro, tenemos la gran duda de qué va a proponer el Betis. El Sevilla yo creo que es un equipo al que le viene mejor que domine el equipo rival y salir al contragolpe, porque es un equipo que se cierra bien, que junta muy bien líneas y luego tiene mucha velocidad y buenas pasadoras para encontrar espacios. Pero no sé si además siendo un derbi y llegando como llega el Betis, van a salir a apretar arriba o a robarles el balón. No sé, ¿qué tipo de partido prevés? Normalmente los derbis Sevilla-Betis o Betis-Sevilla suelen ser partidos que se deciden por la mínima, ¿no? Es verdad que el Sevilla aún no lo ha conseguido ganar al Betis en un derbi. Es verdad que en la temporada 2012-2013, cuando el Betis estaba en segunda, el Sevilla Fútbol Club B, el filial, le ganó al primer equipo del Betis en esa temporada, pero el Sevilla primer equipo como tal no le ha ganado todavía un derbi al Betis, ni en segunda ni en primera. Pero es cierto que pese a lo mejor que había años en los que el Betis llegaba como muy favorito al partido, luego son partidos que se han decidido por la mínima, o por ejemplo en el caso de Segunda División, dos partidos que se fueron al empate con 0-0. El último derbi disputado fue el del Villamarín. Fíjate cómo ha cambiado la historia, ¿no? El último derbi disputado fue en el Villamarín con 23.000 personas, un auténtico partidazo, ¿no? Recuerda el gol de Primo de Parra y luego el golazo de Karen Araya desde la frontal, fue en abril de 2019, y la temporada pasada entre la huelga y que se suspendió la liga, no hemos vuelto a tener un derbi sevillano, y un derbi que se coge con especial ilusión, aunque las circunstancias de la pandemia, el coronavirus y tal, pues impiden, ¿no?, que haya público en las gradas. Pero ¿qué tipo de partido vamos a ver? Vamos a ver un partido en el que yo creo que el Betis va a llevar la posesión de la pelota, como ha venido llevando en esto, o lo ha intentado llevar en Sí. los últimos partidos, y un Sevilla que defensivamente va a guardar líneas. Es que yo creo que la define perfectamente, un Sevilla que se defiende muy bien, que defensivamente es un equipo que concede muy muy poquito, y además que defiende con un pasito por delante del área, ¿no? Eso obliga a que el equipo tampoco se meta hasta la cocina, ¿no? En el caso del Sevilla, y intentar salir a la contra con la velocidad de Tony Payne, con la de Zenata Coleman. Luego vamos a ver a quién posiciona en la punta de ataque Cristian Toro, si va a optar por Pinel o si va a optar por Ima Gabarro, por Pina. Yo creo que lo ideal sería que Pina jugara un pasito por detrás, ¿no? De enganche, de media punta, y además Betis, como deje un poquito de espacio y tiempo para pensar a Pina, lo va a tener muy, muy crudo el conjunto verde y blanco. Sobre todo eso, yo creo que el Sevilla, si algo lo define a los equipos de Cristian Toro, que son muy intensos, que siempre tienen tienen la marca muy pegajosa y que van a estar muy pendientes, especialmente de Rosita y de Sosa. Y si anulan a esas dos jugadoras del Betis, el Sevilla va a tener terreno ganado, ¿no?, en el partido. Sí, desde luego, yo lo hacía sobre todo, la reflexión era pensando en, viendo que el Betis ha tenido bastantes problemas en salida de balón cuando le presionan muy arriba, si el Sevilla iba a decir, vamos a aprovechar esto o, bueno, cuidado, que este Betis es nuevo, que como nos enganchen Ángela Sosa y Rosa Márquez con No, yo creo espacios. que el Sevilla va a intentar tener un bloque alto, ¿no?, en el partido, Sí. ¿no? El acumular jugadoras a la hora del Betis cuando saque la pelota jugada, y en defensa conceder muy poquito, ¿no? Y sobre todo tener descolgada a Tony Payne cerquita ahí del círculo central para, en cuanto robe, salir a la contra. Y yo creo que es un guión de partido que se va a repetir en muchas fases del encuentro. Va a ser un partido bonito, desde luego. Aquí llega la pregunta clave, que es que te mojes con un resultado. Sé que es muy difícil teniendo en cuenta las circunstancias, pero aquí hay que mojarse. ¿Cómo lo ves, amigo Pechi? ¿A quién ves ganador?
A ver, es verdad que siempre está ese dicho, ¿no? De entrenador nuevo, victoria segura, ¿no? Es una ley no escrita del fútbol. Vamos a ver si se hace efectivo, ¿no? En este partido. Pero el Sevilla, yo pienso que llegaba como favorito. Yo creo que tiene una gran oportunidad el Sevilla para ganar su primer derbi al Betis y en primera, y también digamos, en su historia, ¿no? Y yo creo que va a ser un partido que se va a decidir por la mínima y que va a ganar el Sevilla 0-1. Buen pronóstico. Siempre, siempre nos gusta Pero aquí en este. Pensé que ibas a decir empate para decir, bueno, aquí como siempre ha no, habido no, no. muchos Yo empates. creo que al Sevilla se le presenta una buena oportunidad para ganar su primer derbi al Betis y yo creo que va a ser 0-1 y gol de Claudia Pina, te digo también la goleadora. Ya que estamos. Yo, la verdad es que no lo tengo nada claro. Como decías, este Betis tiene que ir hacia arriba solo por los nombres de las jugadoras, aunque pensar en otra cosa que no sea evitar el descenso, yo creo que ya se queda muy, muy lejana. Ahora centrarse en evitar ese descenso, que sería catastrófico para el equipo. Estaremos pendientes al partido miércoles, día 6, día de Reyes, junto con otros muchos encuentros, porque va a haber overbooking. ¿Sabes si tiene televisión confirmada este partido? Sí, en Gol Televisión. A diferencia de otros derbis que no la tienen, por desgracia, ¿no? A mí me encantaría poder ver el derbi vasco, Sí. que me encanta. Es uno de esos partidos, grandes partidos de esa jornada que no van a tener televisión, pero el del Betis contra el Sevilla sí, lo va a dar Gol. Pues veremos si luego se puede hacer postpartido de ese encuentro, porque Gol Televisión también da el derbi valenciano, eso lo sé ya, y es la hora es mejor, yo creo, porque este derbi sevillano acaba a la hora de comer y bueno, es más complicado, pero bueno, dependiendo de likes, dependiendo de comentarios, ya veremos lo que hacemos. Hasta aquí el vídeo, gracias Alejandro por haber estado por aquí y te vamos a seguir en contacto porque habrá que hablar de más cositas, sobre todo a ver cómo evoluciona este Betis. Cuando quieras, Marco, sabes que siempre estoy disponible para ti. Un abrazo, cuídate. Abrazo. Y a vosotros, si os ha gustado, dejad vuestro like, no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos ningún vídeo. Y os dejo por aquí a la izquierda otros vídeos y listas de reproducción recomendadas. Nos vemos en el próximo vídeo.